Evangelio meditado de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo: "Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor mío, acudo a ti para que me hagas manso y humilde de corazón como tú lo eres, para que me hagas obediente y fiel a la misión de tu Padre Celestial. Deseo ser como tú lo fuiste en la tierra, tener tu fe y tu perseverancia en las obras de Dios. No dejar que las intrigas ni el daño que le ocasionen a mi cuerpo me hagan desistir. Porque sé que tus palabras son sinceras, sé que en ti puedo encontrar el alivio a mis dolores, a mis tormentos, a mis tristezas y demás preocupaciones. Confieso que ha habido ocasiones en las cuales me he sentido solo, abrumado y sin ganas de seguir adelante. Sé que esto me ha sucedido cuando me he olvidado de ti, porque me niego a tu misericordia, me niego a seguir tu camino. Sí, porque seguirte implica cargar mi cruz con fe y esperanza. Hoy tú me invitas a tomar tu yugo. Me dices que es suave y que tu carga es ligera. Y así es, contigo a mi lado todo es más fácil. Todo se me hará más liviano de llevar por la vida, mis problemas, mis debilidades, mis pérdidas. Si desde hoy comienzo a imitarte, de seguro hallaré el descanso que tanto anhelo, porque la clave de todo está en el amor. Si amo a Dios, acepto su voluntad sin sufrir por no obtener lo que deseo. Si amo a mi prójimo, nada de lo malo que reciba de ellos me afectará, porque cuando se ama, se sabe perdonar. Señor Jesucristo, te pido mansedumbre, porque sé que con este don podré llegar al reino de los cielos. Pues tú siempre te mostraste compasivo y humilde ante los demás. Siempre cargaste tu cruz sin protestar. Cumpliste el mandato de tu Padre por voluntad propia. Para terminar nuestro diálogo, permíteme decirte, Señor, que aquí me tienes, cansado por las diferentes situaciones negativas que se me presentan durante mi vida. Pero con la fe puesta en tu palabra, porque sé que hoy encontraré en ti el alivio a todos mis males, la sanación de mi alma, de mi cuerpo y mi espíritu. Señor Jesús, te pido humildad, mansedumbre y sabiduría. Haz mi corazón semejante al tuyo, que pueda amar infinitamente, perdonar de corazón y obedecer sin refutar. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.